Bienvenidos de nuevo a Jugueteratura, el canal de los juguetes, la literatura. Bueno, ya estamos por aquí, otra vez, como siempre, al pie del cañón. Bueno, hoy os voy a presentar una figura emblemática de hace más de 40 años, una figura como tantas que había en nuestra niñez. Los que somos de aquellas generaciones de los 60, 70 y 80, ¿vale? Unos más pequeñitos y unos más mayores cuando jugaron. ¿Vale? Una figura tan emblemática como es los chiquis de Guisbal, como son los chiquivales, ¿eh? Estos chiquivales, bueno, había en diferentes modos de presentación, tanto en blisters como en cajitas, que venían individuales o dobles, o incluso más grandes posteriormente, y lo que era muy representativo eran unas cajas de cerillas, ¿vale? En otros lugares llamados mistos, ¿eh? Estas cajas, no era la caja pequeñita, la típica caja pequeñita que muchas veces te regalaban en los bares, sino era la caja un poco más grande que se usaba a nivel familiar en casa, y que tenían todas las amas de casa, por cierto, para encender pues el fuego. Antiguamente no estaban los mecheros, estos eléctricos que hay, el brazo mechero, y que lo puedes rellenar de gas, sino que había esas cajas de cerillas más grandes y para tener en el cajón y poder echar mano, ¿no? Para encender el fuego. Bueno, estos chiquivales, o estos chiquis de Guisbal, yo no tenía ninguno entre mi colección, y una vez en un vídeo anterior, que os dejaré por aquí arriba, o por aquí, pues era una pieza que quería conseguir, al menos tener una, para rememorar aquellos tiempos. Así como el Command Boys, el Clit de Famóvil, obviamente, actualmente Playmobil, bueno, el Playbig, muchas figuras que ha habido, el Island Boys, figuras que ha habido en nuestra época de niños. Los que lo están viendo y no son muy jóvenes, pues se acordarán perfectamente, ¿vale? Y eran figuras pequeñas que podías llevar en cualquier bolsillo del pantalón y llevarte a la calle para jugar con los amigos en casa, y la verdad es que eran auténticas chuladas. Ahora recuerdo historias, anécdotas que me vienen a la cabeza, y eran, claro, figuras que podías llevar a cualquier parte, eran muy pequeñitas, que se podían perder, pero bueno, la verdad es que las disfrutabas, ¿vale? He encontrado una figura a muy buen precio, ¿vale? Os voy a dejar por aquí arriba el canal donde lo he encontrado, de un compañero que tiene canal en eBay de venta, y se llama, esto callo mío, se llama Javier también. Os lo dejaré por aquí. Tiene muchas estrellas en sus valoraciones. Es un vendedor muy recomendable porque el envío ha sido muy rápido. El envoltorio, ahora lo veremos, pero creo que viene muy, muy fuerte. Se ve algo dentro, algo fuerte de cartón, porque se ve consistente, ¿vale? Y ya que es una figura muy pequeñita, ya la veréis, hay que bueno, resguardarla, ¿vale? Y luego el contacto, ¿vale? Porque también hemos tenido un contacto dentro de lo que es el chat o los correos de eBay, propiamente dichos.
Y la verdad es que está muy bien. Lo encontraréis en eBay como Super Hondo, os lo pondré por aquí, y él se llama Javier, y ya os digo, súper recomendable, ¿vale? O sea que el paquete, y aquí lo tenemos. Vamos a abrirlo sin más dilación, ¿vale? Bueno, lo abriremos por aquí mismo. Voy a abrirlo porque luego yo le quito todo rastro de bolígrafos y las pegatinas, se las arranco y te queda el sobre que se puede reciclar. Hay que reciclar siempre. ¿Vale? Tienes un sobre o para guardar cosas tuyas que tengas que empaquetar y a veces con mudanzas o para llevar o entregar a un... algún amigo, algún compañero coleccionista, la verdad es que son sobres de burbujas que vienen muy bien. Bueno. Bueno, aquí nos viene dentro del sobre de burbujas con un papel. Ah, mira, pues bueno, os digo, este compañero Javier, no sé si es vasco, pero al menos vive en el País Vasco, ¿vale? Euskadi, precioso. Yo he estado en las tres provincias, la verdad es que disfruté. En un viaje que hicimos y la verdad es que precioso. Y ahora me he acordado porque al ver esta hoja de diario de Bilbao, yo suelo, como buen coleccionista y por siempre me llama la atención, traerme un periódico, un diario de la ciudad donde visito, la ciudad, provincia o comunidad autónoma, ¿vale? Si puedo conseguir el máximo de números posibles de diarios, mejor. Y tengo una carpeta bastante grande donde voy almacenando en una funda los diarios de las diferentes partes donde he estado, ¿vale? Pues ahora en el norte, diferentes provincias de Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, bueno, en diferentes sitios donde he estado. La verdad es que viene unas hojas en castellano y otras hojas que deben ser como unas secciones más locales de en euskera, ¿eh? La verdad es que es un detalle porque, como os digo, yo colecciono diarios y periódicos. Una gracias, Javier, porque mira, es un detalle eso. Con esta caja la verdad es que ya hubiera bastado. Bueno, vamos a ello, ¿eh? Esta figura, los que sois de aquella época, os va a invadir la nostalgia porque vais a ver el paquete donde venían estos muñecos, que otros, como Playmobil, como Island Boys, como Playbig, como Poketo, como Command Boys, no venían, venían en cajas, en blisters, u otros sobres, u otros embalajes. Y este va a venir, que es una cosa muy curiosa, en una caja de cerillas grande, como las que todas nuestras mamás, todas las abuelas, tenían siempre en el cajón para encender el fuego del gas, ¿vale? Bueno, y aquí la tenéis. Una caja, las chiquicerillas, ¿vale? Como veis, una caja, luego haré un zoom para que lo veáis. La imitación no es real, bueno, mejor dicho, no es real, es una imitación de lo que sería la parte para rascar y hacer fuego, ¿vale? Pero en lo demás sí que es una caja totalmente, ¿vale?, de cerillas, ¿vale? Y en el interior, obviamente, su figura y su vehículo, ¿vale? ¿Vale? Tenéis este, es una apisonadora en concreto. Era el chiqui constructor, la referencia 575 del chiqui constructor, ¿vale? Colección chiqui cerillas, ¿vale? Luego os pondré un zoom para que lo veáis de cerca. Y esta figura de 4,2 centímetros, o sea, 42 milímetros, ¿vale? En aquella escala que pusimos una vez, que la haremos, estaría muy, muy, muy en la parte donde ya están los muñequitos, pues ya, pues donde estaría el Lego, donde estaría por encima del bebé de Playmobil,
¿vale? Haremos una comparativa para que lo podáis ver, ¿vale? Y aquí lo tenéis, el Chiquibal. Una figurita con la que muchos, hemos pasado muy buenos ratos. Mucho más pequeña, obviamente, que el Command Boys, que el Mini Argan Boys, que salían en las tapas de Colacao, del duplo de Lego, por ejemplo, los duplo 1-2-3, como el Playmobil 1-2-3, para los niños por debajo de los 3 años. Bueno, este está muy por debajo de todos esos porque solo cuenta con 4,2 centímetros, como os decía, ¿vale? Es una figurita muy pequeña, pero que está muy bien, ¿vale? Los pies similares a, por ejemplo, pues a los Argan Boys, ¿vale? Si os fijáis en la parte de la base, que es similar a lo de los Argan Boys, en la parte de lo que es la planta, ¿vale? O también el Play Big, exactamente igual, los pies, ¿vale? Sabéis que lleva el émbolo donde agarra lo que es el zapato, ¿vale? Y la verdad es que, bueno, los brazos, pues igual, ¿vale? Sabemos que todas estas figuras no son figuras súper articuladas, imitación palpable a lo que es la figura humana, al hombre o a la mujer, sino que son figuras donde pues no tienen las articulaciones de rodillas y codos, por ejemplo, y que, pero bueno, a pesar de todo, pues tienen los movimientos de piernas en la cadera, ¿vale? Los movimientos de los brazos, 360 grados, ¿vale? Y la cabeza, que también se puede girar, ¿vale? Completamente, ¿vale? Y ya os digo, a excepción de este casco que lleva de construcción, quitándole el casco, pues tenéis tan solo 4,2 centímetros de estatura, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado, bueno, este vídeo. La casa Guisbal sigue en marcha, aunque ha habido, me imagino, un cambio digo yo, en la propiedad y en la sociedad, supongo, porque hacen otro tipo de artículos en vehículos, sobre todo coches, como estos que veis por aquí, ¿vale? Y este tipo de figuras, pues no las saca, ¿vale? De todas formas, intentaré recabar información y poneros algún tipo de texto en próximos vídeos, ¿vale? Y comentaros algo más de lo que era la marca Guisbal y de estas series que hacían de Chiquicerillas y otras similares, ¿vale? Pues nada, como siempre os digo, un like, suscribiros al canal, darle a la campanilla para que os avise de que hemos subido un nuevo vídeo. Y nada, despedidme de todos vosotros. Hasta luego. El escritor Francisco Javier Moreno Jorge nos sumerge en las aguas de Estrella de Mar, narrándonos las anécdotas y aventuras de Lidia y Víctor, dos pequeños de 8 años en torno al faro de su pequeño pueblo pesquero. El proyector del Todopoderoso, un cuento para entretener, conmover y hacerte pensar. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com. Un orfanato, 5 niños, un dragón de papel, tres adivinanzas, un mundo de fantasía y la tierra en peligro.
¿Qué pasaría si tú fueras quien decidiera el futuro de la Tierra con la resolución de una adivinanza? El escritor Javier Moreno Jorge, en su segundo libro, nos invita a acompañar a Sergio, Valentina, Paloma, Dangara y Lucas en esta entrañable historia de amistad, lucha y superación. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Padre! Atención, pregunta. Ya. Pero si lo acabo de decir. Sí. ¿Qué pasa? ¿Tienen montaditos que preparar? Montaditos aquí. ¡Montaditos aquí! A mí no me hace gracia. No te eches pa'lante. ¡Papá! Hombre, ¿qué quieres? Si no tenemos espacio para grabar. Y un espacio chiquitín para vivir. No tenemos... tres... cúbicos. ¡Espabilado! Tres cúbicos. Se dice 3 metros cúbicos. Pues eso. ¡Espabilado! No, cúbicos no. 3 metros cuadrados. ¿Pero qué está usted diciendo? Pues 3 metros cuadrados. Parece una muñeca de la Nancy. Uno por tres. ¡600 sacos! Creo que tengo que repetir. 1 por 3. ¿Por esa regla de 3? 1 por 3. 4. No llega. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Pues cúbicos no. Es que fuera hasta el techo. ¡Era Gili! ¿Por qué se lo has dicho? Venga, vale. Vale, muy bien. 3 por 1 por 2 y medio, por ejemplo. ¿Me explico? Muy bien. Vale. Venga. Pero venga, Dios se lo vea. Ay, un espacio chiquitín. Y un espacio chiquitín para vivir. Para grabar. Para vivir. Para grabar. Para vivir. Para grabar. Para vivir. Son unos cachondos de la hostia. Anda, han puesto eso en la vida. No se va a escuchar. Que salta luego en YouTube lo de derechos de autor. Me pasó. Seguro. Claro. Pero solo con una canción y grabamos un montón. Tiene su lógica. Venga. Venga. Y lo que era muy representativo eran unas cajas de mistos. ¿Qué? Unas cajas de cerillas. He encontrado una figura muy buena. Tiene muchas estrellas en su... bueno, en su... Atención, pregunta. ¿Cómo se dice? Y la verdad es que es un vendedor. Bueno, lo vais a ver. Y... No. Lo vais a ver, no, porque entonces es como si ya lo hubiera sacado. Le vamos a dar 20.000 pesetas. ¡Al ataque! Atención, pregunta. ¿Qué pasa? Que se está quedando sin batería. Eso es mentira. Venga ya, sí. Pero si lo acabo de decir. Sí, hombre. 24 minutos. 14 horas. Pues nada. Atención, pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, que sí. Me voy para allá. Se está acabando. Vale. Con el fin del mundo, el fin del mundo. Para. Que me pone nervioso. Coño, déjalo. Hasta luego, Luca.